nuevo capítulo de Dragon Ball Super, como es costumbre, ya está en el aire. Y en esta ocasión es un capítulo super especial, pues conmemora los aniversarios de las dos series estrellas de Akira Toriyama, Arale y Dragon Ball. Así que ya te tengo las curiosidades. Ponte cómodo, jala una soda y disfruta del siguiente video. Durante una de las escenas, podemos apreciar cómo es que Arale es capaz de partir la tierra a la mitad. Por supuesto, esto ya se había visto antes en el manga, y de hecho, es una recreación casi fidedigna de la escena del propio manga. Para los que no lo sabían, según el databook de Arale, su pasatiempo favorito es molestar a las popós, que en este caso tienen vida dentro de su mundo, con un palito, así que no es nada extraño esta actitud. Aparentemente, la Corporación Cápsula posee la distribución de varios instrumentos tecnológicos, como ya lo habíamos visto con las cápsulas mismas, pero también de computadoras portátiles. Es increíble que en realidad ninguno de los dos se recordaban el uno al otro, y no es hasta después de un breve combate que Goku recuerda quién es Arale. Durante el combate con Arale, se puede apreciar que básicamente el poder de esta pequeña robot está equilibrado contra el Kamehameha de Goku. Algo sumamente interesante es ver que pusieron un tomo de Dr. Slump. De hecho, Senbei Noribaki lo saca para recordarle a su rival que él ya estaba muerto, pero este apareció como un fantasma. Finalmente, el dios de la destrucción, Bills, hace aparición, y es que aparentemente Arale lo ofende. Por supuesto, Bills acaba primero con el rival de Senbei Norimaki, haciendo su clásico Hakai, el cual demuestra ser efectivo, inclusive contra los fantasmas, borrándolo totalmente de la existencia. Pero no solo eso, Bills estaba a punto de destruir a Arale por haberlo llamado gatito lindo. Sin embargo, cuestiones fisiológicas hicieron que el dios de la destrucción tuviese que salir del lugar y Arale pudo sobrevivir. La nueva apariencia de Goku, como se nos había anunciado, solamente duró un par de minutos. Básicamente fue lo mismo que Vegito, y no es porque esté haciendo un chiste de que Vegito apareció muy poco tiempo, sino porque realmente esta nueva apariencia de Goku solamente fue para este pequeño especial, unos cuantos minutos y volvió a su cabello de siempre, debido a que los Saiyajin de raza pura mantienen un único corte de cabello. Por supuesto, Trunks tampoco creció, otra de las grandes especulaciones del fandom, y este capítulo en sí mismo fue bastante divertido, con bastante humor al estilo Akira Toriyama. Así que no tienes nada de qué molestarte. Por favor, suscríbete a mi canal, y de haber más videos como estos, yo te lo estaré trayendo a una velocidad mucho más rápida que el Tokito Bashi de Hit.